comentándolo. Yo quiero otro mundo. Este mundo que está pasando bajo mis narices no me gusta, huele mal. Y quiero que otro mundo no solamente es posible, sino que es urgente y necesario que vayamos a concretarlo. Porque mientras nosotros estuviéramos en la construcción de ese nuevo mundo, hay pibes que pierden la vida en manos de la droga, hay pibes que pierden la vida en manos de una policía muy bien armada y muy mal educada. Entonces, en el primer acto de confusión, sacan la arma y paran. Entonces, la víctima es tiro fácil. Y quiero otro mundo donde las mujeres no tengan que vestirse de negro como están vistiendo hoy, la mayoría de ustedes. Y este es un problema cultural. No, es un problema cultural añejo, viejo. Porque nuestra escuela, tal cual nosotros la hemos conocido, es una escuela eurocentrista, porque nos vino de Europa. Yo no estoy en contra del pensamiento europeo. Yo quiero ir a buscar el pensamiento europeo desde el sur. Entonces, desde acá, desde el primero pasar por los pensadores latinoamericanos, ahí ir a buscar los pensamientos europeos. Y no que me los manden de arriba y me los metan los martillazos. Fue una escuela eurocentrista, fue una escuela etnocentrista. El hombre era la medida de todas las cosas. Y entonces el hombre es parte de la naturaleza, y lo peor, hoy es la parte más dañina de la naturaleza. Yo vengo a trabajar con los guardabosques que están previendo cómo evitar los incendios, porque se van a venir, con rezar no los van a pagar. Y yo le pregunto, ¿qué hay que hacer para que el bosque no se incendie? Hay que evitar que entre el hombre. El bosque se cuida solo, el problema es el hombre. Que entra el bosque y pierde una botellita de agua, hace de lupa y produce incendio. Pierde un objeto metálico, se calienta con el sol en la cordillera y produce un incendio. Entonces, hay que correrse de esta escuela donde el hombre es la medida de todas las cosas. Somos parte, habitantes, y estamos siendo la más nociva para el universo. Y además fue una escuela profundamente patriarcal. Hasta yo soy docente, soy militante sindical. Yo fui secretario general del sindicato de los docentes de San Neuquén y resulta que históricamente un sindicato mayoritariamente femenino, las conducciones son masculinas. Ahora está cambiando un poco, pero eso muestra también nuestro patriarcado. Para cambiar ese mundo y en el campo de la educación, que es donde yo me he movido toda mi vida, yo quiero tomar el tema de la pedagogía. Creo que quienes ejercen el poder han construido una gramática a través de la cual nombran las cosas. Y al nombrar las cosas con la gramática de ellos, construyen ideología. Cuando yo digo escuela, y algunos funcionarios dicen de escuela, decimos cosas distintas. Porque le dan a la palabra una carga semántica que no doy yo. Y eso creo que es la primera palabra, la primera pelea que tengo que dar. Alejandro decía, la pelea en el campo del pensamiento y el campo de las palabras como portadoras del pensamiento. Si yo quiero alfabetizar, esta alfabetizar, no que dibuje lo que pronuncio con la boca, sino darle a las palabras el contenido para el cual fueron creadas. Esa gramática, cuando el poder nombra las cosas y a través de ella produce ideología, cuando yo la utilizo, por pereza intelectual, por ingenuidad o porque no me doy cuenta, pero utilizo la jerga del poder, los que ejercen el poder construyen hegemonía. Entonces tengo que estar atento a la utilización y darle a las palabras el contenido que tienen que dar. Esto no quiere decir estatizarlo. Yo creo que la pedagogía, como los hombres, decía Pablo Freire, está haciendo, es un proceso constructivo. Yo no puedo decir, la pedagogía es y dar una definición. No, hoy yo puedo decir qué es la pedagogía. La pedagogía es un gran invisible cuando se habla de educación. Basta leer los diarios, basta escuchar los medios de difusión, todo el mundo habla de educación, pero la pedagogía está ausente y sin aviso. Se le ha invisibilizado, hay una despedagogización de la educación. Algunos hablan de un apagón pedagógico, que me parece una palabra bastante interesante. Se apagó la luz de la pedagogía. Y se habla de la educación como si fuera una práctica más.
No. Si no hay pedagogía, no hay educación. Habrá instrucción, habrá adiestramiento, lo que quieran llamarle. Creo que la pedagogía se apaga precisamente, primero, porque se sinonimizan palabras que no son sinónimos. Por ejemplo, escuela y educación no son lo mismo. Sin embargo, nosotros docentes hablamos de la escuela y educación como si fuera lo mismo. No, muchachos, la escuela es un dispositivo muy importante en la educación, pero muy reciente en la historia del hombre. La educación se institucionaliza. Creo que si tenemos que rastrear, tenemos que ir a la reforma protestante y a la contrarreforma católica. Allí aparece la institucionalización de la educación y, atención, para el sector adulto, porque se institucionaliza como universidad. La infancia aparece muy tardíamente. En nuestro país tenemos que ir a 1420. Porque si yo acepto que la escuela es sinónimo de educación, estoy diciendo que el que no fue a la escuela no tiene educación. Es que no tiene educación, se muere. No puede vivir. El hombre se bajó de los árboles porque pudo aprender y pudo enseñar. Entonces, si yo quiero una ley de educación, debiera contemplar los que están en la escuela, los que no están en la escuela, las organizaciones que hacen educación por afuera del sistema educativo, las organizaciones que hacen educación aún sin proponérselos. Las fábricas recuperadas, las organizaciones sociales, la experiencia, yo acabo de citar hace poquito la pelota de trapo. Es una gran escuela, pelota de trapo. Ahora no se la conoce como escuela, se le llama como organización social. Creo que hay que dar esa pelea porque para mí es un gran espacio educativo. No la escuela tal cual lo piensa el sistema educativo. Y el otro sinónimo que manejamos con frecuencia que hay, y visibiliza la pedagogía, es que escuela pública es la escuela estatal. No. La escuela pública es la escuela democrática. Si una escuela estatal no es democrática, es solo estatal. Ahora, la escuela privada no puede ser pública, porque al tener fines de lucro y cobrar, deja de ser democrática. Es más, voy a ser más aventurero, más osado todavía, creo que esta escuela no debe regirse por la ley de educación, debe regirse por el Código Civil Comercial, porque son empresas que venden conocimiento con mercancías. Para mí la escuela democrática es donde se negocian culturas. En toda escuela se negocian culturas. La interculturalidad está presente en cualquier escuela de La Plata, pero resulta que nosotros trabajamos la interculturalidad solamente en las comunidades de los pueblos originarios. Yo he vivido en la escuela, trabajaba en la escuela mapuche, entonces decimos que es escuela intercultural. Es la menos intercultural. Porque ahí la cultura de los alumnos es dominante. Y la cultura de la escuela, añejamente urbana, es la que no deja establecer el vínculo de negociación cultural. La negociación cultural no siempre es pacífica, porque a veces, hasta hace poco en las escuelas mapuches se enseñaba la conquista del desierto. ¿Y qué hacían los alumnos? Bajaban la cabeza y después comentaban, el maestro anda diciendo tal cosa. Es decir, las cosas no son así, esto dice el maestro. Entonces el pibe no aprendía nada. Y además, la interculturalidad, no el bilingüismo. Porque a veces, porque enseñamos el idioma de los pueblos originarios, que además no tienen escritura y tenemos que recurrir a una fonética especial, bla, 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 recuperamos sus artesanías, lo que estamos haciendo es una nueva colonización cultural. Porque reducimos la cultura de los pueblos originarios al folclore para el turismo. Recuperamos sus tejidos, sus artesanías, pero el pueblo originario con la carnadura humana, con su visión del mundo, eso no aparece. El otro sinónimo que nosotros manejamos, que tiene que ver con esto también, es Estado y Gobierno como si fueran la misma cosa. El Estado es la organización social, política y cultural que se da a una determinada sociedad para poder coexistir y vivir. Y el Gobierno es el aparatito administrador
de esa organización, que dice una pan institución, porque está integrada por muchas instituciones. Entonces, el gobierno no es el Estado. Muchos gobiernos, sobre todo los que tienen validades de autoritario, se ponen como si no, no Estado, como si yo soy el Estado, como el rey francés. No, usted lo único que tiene que hacer es administrar. Usted tiene un poder delegado por el pueblo por un a término que tiene que legitimar para administrar el Estado. Y los partidos políticos son los dispositivos por los cuales se disputa la administración del Estado. ¿Me explico en esto? Porque acá también se confunde la escuela. A veces se confunde la escuela porque se toma la escuela como si fuera un problema de gobierno. La escuela es un problema estatal, es una organización del Estado. Si yo quiero discutir educación, yo tengo que pensar hoy qué mundo van a tener que enfrentar ese chico que hoy entró a salita de cuatro cuando egrese del sistema educativo. Bueno, fíjese qué paradoja, para hablar un poco lo que sea Alejandro. Nosotros hoy es muy fácil imaginarnos cómo se puede terminar el mundo, pero nos cuesta horrores imaginarnos cómo termina el sistema capitalista que va a terminar con el mundo. Porque este paso, sigamos llegando soja transgénica, sigamos. Mis padres, yo nací y me crié en el campo. Mi abuelo, mi padre trabajaban en el campo para producir alimentos. Hoy se trabaja en ese campo para producir commodities que cotizan en el mercado internacional. Y se produce maíz no para comer chocro y hacer polenta, sino para hacer combustible y convertirlo en energía. Mientras tanto la gente se muere de hambre porque no tiene polenta. Esto es tema que tiene que abordar la escuela. Y esto es tema que tiene que resolver la pedagogía. ¿Por qué? Porque la pedagogía responde a tres preguntas. Hay pedagogía cuando yo reflexiono sobre los hechos educativos. ¿Cómo reflexiono? Tengo tres llaves por las cuales entrar a esa pieza negra y sin luz. Una es cómo. ¿Cómo se hace educación? Entonces se meten en cuenta los dispositivos culturales. Otra es por qué. ¿Por qué va el chico a la escuela? ¿Por qué mando a mi hijo a la escuela? Bueno, ese es el sentido para el sujeto que va. Y otra es para qué. Ya son los sentidos a nivel global. Educación popular. Alejandro de la Tierra Ternura, yo he leído algunos trabajos de él, y donde dice pedagogía de ternura, donde dice pedagogía de ternura, yo pongo pedagogía de educación popular y decimos lo mismo. Él focaliza más en el sujeto también. La educación popular agrega a estas tres preguntas dos. ¿Dónde? No es lo mismo hacer educación en La Plata que la cordillera en los pueblos originarios. Entonces, de esta manera, contextualiza al hecho educativo. Y con quiénes. No puede ser que los docentes usemos la misma planificación año tras año. El día que falta un alumno, yo toco a mi planificación. De hecho, la cambio, pero no lo blanqueo. Porque el día que falta el alumno que me hace lío, yo estoy más tranquilo y lo hago de otra manera. El día que falta el alumno que es más tímido, yo estoy más tranquilo. Es decir, con que falte un alumno me cambió la realidad. Entonces, este dónde y con quién es que agrega la educación popular nos obliga a repreguntarnos el cómo, el por qué y el para qué. ¿Para qué? ¿Por qué nosotros, los educadores, estamos en deuda con la pedagogía? Hay que sacarla del campo de invisibilización en el que está. No para hacer un dogma de la pedagogía, pero la pedagogía es una construcción, está siendo. Es el que le da sentido a mi práctica como educador. Si yo como docente no trabajo la pedagogía, yo soy un administrativo que administro los contenidos que los técnicos resolvieron cada vez más lejos del aula, cada vez más lejos de la escuela, cada vez más lejos de aquel lugar donde se hace educación. Quedamos encerrados en palacios y reflexionando sobre papeles. Entonces, el primer desafío como docente es reconciliarme con la pedagogía y
ponerla de frente, tomarla de la mano y con ella enfrentar la realidad complejísima que hoy estamos enfrentando. De lo contrario, no va a haber educación. Y la segunda etapa de reconciliarme con la pedagogía es reconocer que se hace educación fuera de la escuela, que hay una pedagogía fuera de la escuela, para ayudar a los movimientos sociales. Muchos de ustedes, de movimientos sociales, no están siendo conscientes que están usando pedagogía. Y entonces, no toman conciencia de que están haciendo educación. Y como la educación pública es una responsabilidad indelegable del Estado, pero no es un monopolio, la sociedad civil tiene derecho a hacer su propio proceso educativo y el Estado tiene la obligación de auxiliarla. Entonces, en la medida que una organización social hace educación y puede fundamentar, pero hace educación con declaración manifiesta e explícita que hace educación, no porque le salió de casualidad la educación, tiene que tener objetivos, procesos, tiene que tener el qué, el cómo, el para qué, con quién y dónde. Entonces, ahí yo puedo ir a decirle, señores, reconozco esto como proceso educativo. Entonces, creo que deberemos ayudar, trabajar con los docentes para reconciliar, porque cuando yo digo esto como docente, el sindicato docente me salta encima y me corre por el estatuto. Es poco menos que sacrílego de la pedagogía, me acusan, qué sé yo. Bueno, tenemos que demostrarle que los movimientos sociales son una red de contención de lo que fue el fracaso escolar y que la manera en que se reconcilian esa red, ese círculo periférico alrededor de la escuela, le va a ser más fácil a la escuela hacer educación. Y ese camino, ese lenguaje pedagógico. Porque hoy la escuela, todo indica que va a seguir teniendo los conflictos. Yo no sé cómo, pero yo creo que el Estado debiera reconocer, de alguna manera, el proceso educativo que viven los movimientos sociales. No digo que los van a nombrar docentes, que los van a pedir títulos, contra eso. Pero reconociendo que el Estado no tiene monopolio a la educación, lo que sí tiene monopolio es en la entrega de los títulos. Todavía. Ese título que reconoce dos cosas. Por un lado reconoce que yo sé lo que dice que tendría que saber. Y por el otro me autoriza a ejercer el trabajo o que me lo reconozcan como salario cuando consigo trabajo. Entonces también hay que discutir el tema de los títulos. A ver, ¿qué título entrego? Que es monopolio del Estado, en estas dos características, pero yo tengo que reconocer los saberes que mi pueblo construyó solo a partir del mundo del trabajo, a partir de su experiencia laboral, su experiencia familiar, porque el chico llega a la escuela ya con saberes. El chico llega con condiciones a la escuela. La escuela le impone competencias. ¿Qué corre la competencia? Entonces, esa competencia está impuesta. De esa manera nos estamos privando de muchos Borges, de muchos Cortázar, de muchos músicos, de muchos artistas que pudimos haber tenido porque las competencias asfixiaron las condiciones que traía el chico. Entonces, nosotros como ministros sociales podemos revertir eso. ¿Cuáles son las competencias, las condiciones que tienen quienes concurren al movimiento social? Y a partir de ahí hacer el proceso de educación, para profundizar, para mejorar esas condiciones. Eso sería pedagogía, eso sería educación. Lo demás, el tema de la competencia, es instrucción. Hoy, cuando el mundo nos exige una capacidad de resolver problemas permanentemente, hoy, cuando el tiempo que tardo yo en apropiarme de un saber, es el tiempo que ese saber se vuelve obsoleto. Por eso, creo que la pedagogía es un camino que unifica los movimientos sociales de la escuela, que nos puede reconciliar y podemos pararnos frente al Estado
o al gobierno, con la diferencia que hay entre uno y otro, para demandar esto que hacen y lo que hacemos en el nombre de nuestro pueblo. Por último, el tema muy en boga hoy en los medios, que es el tema de la pobreza. La escuela no puede hablar de la pobreza. Si yo hablo mucho de la pobreza, voy a terminar culpando a los pobres. El problema no es la pobreza. El problema es la riqueza que genera nuestro pueblo, que se distribuye de manera injusta e inequitativa. Erradicar de nuestra discusión es la pobreza. El problema no es la pobreza, el problema es la riqueza mal distribuida. Eso también es un punto en común que votan los movimientos sociales y el sistema educativo. Muchísimas gracias.